El combate a la corrupción es un clamor que el pueblo hondureño ha llevado a las calles y ha trascendido a nivel mundial. Y es que el costo social que este tiene impacta en los sectores más desprotegidos del país. Se estima que la corrupción le cuesta a Honduras alrededor de 10 mil millones de lempiras anuales. Con 10 mil millones de lempiras al año en inversión pública tendríamos más obras de infraestructura y eso implicaría mayor producción, mayor empleo. Entonces, definitivamente que cuando hay despilfarro, la economía se atrasa, el crecimiento es más lento, hay menos distribución de la riqueza y hay más pobreza. O sea, más corrupción, menos crecimiento económico y más pobres. La misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras ya se encuentra en el país y las expectativas de todos los sectores son grandes, pero también existen grandes preocupaciones para algunos analistas políticos sobre la apertura que el gobierno brinde a esta misión. Me preocuparon algunas declaraciones del presidente en la reunión de empresarios en San Pedro Sula, porque subliminalmente dejó entrever que no estaban como muy claras las funciones de la MASI y no estaba muy claro hasta dónde el gobierno de la República estaba dispuesto a ceder espacios, porque dijo no vamos a permitir que ellos se intrometan, bueno, algo por el estilo. Caiga quien caiga. Porque si no, Honduras no va a salir de este atolladero. El subdesarrollo en gran parte, en un gran porcentaje, está provocado por la corrupción. Y la MASI ha sido muy específica en cuanto a que si no encuentra el ambiente adecuado de parte de las autoridades y de parte del gobierno, se van. Yo creo que políticamente, no solo a nivel nacional, sino internacional, el daño sería muy grande. No, esas son esas artimañas o esas estrategias que se han implementado, como por ejemplo la secretividad, que tendrán que ser desmontadas. No es posible pues que se pretenda resolver el problema de la corrupción cuando ya está legalizado esconderla, por ejemplo. Eso tendría que desmontarse y tiene que haber una voluntad política. Y realmente será poco lo que pueden hacer ellos si no hay una efectiva decisión y apoyo por parte del gobierno. Así es que efectivamente hay que tener un optimismo reservado, hay que esperar qué es lo que empiezan a hacer para poder determinar si su función va a ser efectivamente la que esperamos o no. Entonces, yo considero de que si hay la voluntad política, hay la decisión efectivamente comprometida a combatir la corrupción y la impunidad, el trabajo de esta misión será efectivo. El secretario para el fortalecimiento de la democracia de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras manifestó hoy que nadie puede estar blindado. A su vez, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, agregó que la corrupción endémica en Honduras afecta a los más débiles y eso es lo que no se puede tolerar. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de Aníbal Recarte, les informó Delia Arita. Hemos abordado también asuntos vinculados al mandato que diera la Cumbre de las Américas.